tiempo, los golpes, las heridas y el peligro convirtieron a este equipo de bravíos jinetes en los más aptos, los más seguros, los más serios y los más honestos. Público bonito, aguas, atentos, porque ayer juegan los Torrelámpagos, Rancho El Pedregal de Quique Solórzano. Que se oiga el puritito aplauso, mi público, sí señor. Aquí vienen los relámpagos, aquí viene Quique Solórzano. Aquí viene una persona de campo que viene a estrechar la mano de los amigos jinetes. Suerte montadores, suerte jinetes. Un padre nuestro y que sea lo que Dios quiera. Hay que girar la moneda y muchos la apuestan al águila que vuela. Y no hay nada más que mencionar a los amigos de toros y jinetes, porque esto mero que nos intriga. Todo el mundo checando, licando y calificando, porque la jugada número uno, abriendo con el pie derecho, mis amigos, Rancho El Dorado presenta el rey de corazones para nada más ni nada menos que el pandita de Uruapan, Michoacán. Yo quiero pedirte muy humildemente que se ha llegado la hora de Última Monte, cuando tú nos llames allá. Allá donde todas las áreas son ricas, el agua es como el cristal. Señor, tú nos digas, bienvenido hijo a la gran final. Pasa, porque tu boleto de entrada yo ya lo he pagado. Los que estén agradecidos con Dios y con el santo patrón San Isidro Labrador, que me regalen el aplauso, y los que no, no. Cosa más para el jinete que no tiene vuelta de hoja. La vida que no tiene vuelta de hoja y no hay vuelta por quien lo venga. Es el momento claro. Es el momento justo de demostrar lo que se demuestra. Paramédicos, por favor, en el cajón. Paramédicos, por favor, en el cajón. Necesitamos de su asistencia rápidamente. Gabriel Torres, la fresa de Santa Clara, se encuentra en muy mal estado. Damas y caballeros, platicando un poquito de ese toro, el dólar, se ha quitado una vez al Juanito Junior de Tócuaro y una vez le ha quedado. En las hojitas se quedó un jinetazo extraordinario y en esa ocasión a otro por igual, como es la fresa de Santa Clara. Por favor, nos hacemos menos, muchachos, el aire correspondiente, si hay una botella de alcohol, los primeros auxilios para que ese muchacho, por favor, reaccione. Destrabando y el aplauso.
oiga el puritito aplauso.